Pregunta. De acuerdo con lo que has dicho, ¿es posible que Bitcoin sea prohibido? ¿El próximo In año some o muy places, estrictamente controlado? yes. Andreas, en algunos lugares sí. Por ejemplo, uno de Unlikely, esos but lugares yes. podría ser China. Andreas, poco probable, pero sí. Porque estás teniendo muchos problemas con muchas personas cambiando su dinero desde Bitcoin y creo que el 70% de las instalaciones de minería están en China. ¿Crees tú que va a tratar de controlar estas instalaciones? ¿Cuáles son los posibles That's a great resultados? question. So do I think Es una muy mining will buena be pregunta. Que si controlled in creo que la China, or minería do I será think controlada that en China o si Bitcoin Bitcoin might be será prohibido banned in en China? I China, think it's creo que es extremely unlikely extremadamente that poco Bitcoin will probable be que banned in Bitcoin China. sea prohibido en China, Just because solo every porque hay time there's a un little blip in the salto yuan, we en el see like yuan half a y billion to vemos $1 billion flow into Bitcoin, 500 doesn't a mean that 1.000 that's a millones de large dólares amount of entrar a money. Bitcoin no For significa que una China, gran that is cantidad de nothing. dinero. Para So China, eso es it's nada. like Y es you're como facing the si imminent vieras collapse el inminente colapso de of a una giant represa hydroelectric hidroeléctrica dam. gigante, You're no not te going to vas a worry about preocupar por that una tiny pequeña little trickle ollita of de water agua en la in the orilla side como there that's Bitcoin. Bitcoin. You're Te worrying about the preocupas por las gushing fugas efusivas. outflows Eso es lo que se of the preocupan. things they are worried Ahora about. mismo Right están now, they're passing a new law to legalizando, restrict mergers and legislando acquisitions. para I heard this restringir fantastic fusiones y story of adquisiciones. how Escuché una Chinese historia companies are fantástica de cómo las exiting money empresas en from the China están economy, even sacando though there are dinero de la currency economía. controls. And it came about from a Aún conversation cuando with a existen lawyer. controles And this financieros, la lawyer had historia been asked by a Chinese surgió con company to una participate in an conversación con un arbitration abogado a hearing. quien una empresa china le pidió participar And they en said, una we want audiencia de to do arbitraje. this Le dijeron, arbitration hearing. queremos que hagas esta audiencia de arbitraje, And would you ¿te be interesaría interested en in participar y participating and representarnos? representing us? Y el abogado And dijo, they said, sí, yes, okay, who's the other party? Well, the other ¿quién es la party doesn't contraparte? exist Y yet. le We would like you to respondieron, la create the otra other parte no party. existe aún. We would Queremos like you que to represent both us crees and la the other party, contraparte, and then nos we would like to representes a ambas lose an partes y arbitration nos award gustaría of about perder el arbitraje $5 million por un to the total de other 5 party, which millones de will set up dólares in another a country. pagar a la de $5 a pagar a la contraparte When the need que is dejarás great, en otro it país. becomes the mother of Cuando la innovation, necesidad es grande, se right? transforma en la Legal madre de la innovation, innovación, corruption, innovación innovation, legal, de et cetera, et corrupción, cetera. etc. So Tienen they have problemas much mucho bigger más grandes. problems. De Now, you todas will see formas, sí veremos bans in prohibición en some algunos countries. In países. the countries where En they los países en can que pueden arbitrarily arbitrariamente efectuar una effect a ban, prohibición, they no can't pueden actually efectuarla en affect la that ban práctica, in en la calle. practice on the ground. Esto Because porque where the donde el rule of peso de law la is ley weak es tan enough débil that a que un single simple individual without any recourse, due individuo process, sin or ningún recurso, opposition can proceso simply ban regular a y form of oposición money, puede then their prohibir ability una to actually forma de enforce that dinero, is su probably habilidad pretty para weak reforzar too, because efectivamente esa everybody medida es below them is going to be probablemente muy taking débil. bribes. So Esto porque just todo lo imagine, que for example, the están lawyer comes debajo down aceptarán and says, sobornos. you can't do mining Solo in imagínense, China. por ejemplo, That la ley goes le down to the dice, no districts se and then puede from the minar en districts China. to the Eso van a smaller los districts, to the distritos, a los cities, to distritos the towns. pequeños, a las And ciudades eventually y a los pueblos some official eventualmente, sends a o fax algún to the local oficial village where vía they're un running a fax a la mining villa farm off local a donde tienen hydro una that instalación de represents minería al lado de una 40 to 50% hidroeléctrica of que the representa municipal entre income of the 40 y entire 50% area. del ingreso municipal de And they toda say, esa you área. must close Y your le dicen, mine. deben terminar con la minería. What does the local official ¿Qué say? dice el oficial local? We have no No tenemos mines here. minería acá. O Or, grita, ¡ey, guys, close it ciérrenla en down for 24 24 horas! hours. We have Hemos eradicated money in erradicado China. la minería Long en live China China. and ¡Viva our great China y nuestro leader! gran líder! Turn it Enciéndenla back de on. nuevo. Right? La So the habilidad para ability to ejercer un actually cambio affect en la change on calle the es ground is mitigado mediated por by capas y layers and capas layers de and layers of burocracia, bureaucracy, las que which son are más more and y more más corrupt. The corruptas. bigger the Mientras más crisis, grande the la easier crisis, they más are to difíciles de corrupt. corromper. You've got to Tienen que realize that entender these que mines are estas quite minas decentralized están within esparcidas China, en todo and in many China y cases, en muchos they casos provide proveen a un flujo de stream of dinero corrupt money corrupto throughout a través every de cada official in the oficial area. The en esa police works for localidad. them, the La mayor policía works for trabaja them, con the ellos, el electricity alcalde company trabaja works for con them. ellos, Now la the compañía electricity eléctrica companies trabaja are the con ones who ellos. are Ahora mining. son las compañías eléctricas las que están Good minando. luck Suerte en shutting that tratar de down. cerrarlas. So, again, Repito, no es it's algo not as fácil. easy to do. Mientras And the más es higher la the need, necesidad, the more mayor la corruption and corrupción y el invention you're going to have. ingenio. ¿Qué pasará en, pregunta, ¿qué pasará en el futuro cuando Bitcoin se adopte masivamente? Los gobiernos u organizaciones intergubernamentales se dan cuenta, como la ONU, el FMI, Estados Unidos o la Unión Europea. ¿Qué pasa si deciden implementar sus propias criptodivisas como US Coin o FMI Coin y se hace una ley para que todas tengan que ocupar esa moneda y sea ilegal ocupar otras, establecen sus propios nodos y designan mucho presupuesto para ello, podría sacar a las criptodivisas de esa forma? Andreas, ¿convertirán a mucha gente en criminales? Pues mucha gente ignorará esa ley y luego la infringirá.
Deben preocuparse. Si tu gobierno está imponiendo un sistema donde no están dispuestos a competir en base a la igualdad, los méritos, y en vez de eso deben aprobar una ley donde es ilegal usar un sistema de dinero de mercado abierto, ¿qué clase de gobierno de mierda acabas de elegir? En ese momento comienzas a preguntarte, ¿qué tipo de gobierno es este? Repasamos las palabras. ¿Democracia? No. ¿Democracia republicana? No. ¿Democracia constitucional? ¿Estado policial? ¿Fascismo? ¿Totalismo? Ese es. Ok. Eso suena a totalitarismo. Nunca firmé para eso. Bien, si tu gobierno comienza a hacer locuras, la pregunta es, ¿pueden los gobiernos hacer locuras que violen los derechos de miles de millones de personas? Por supuesto, lo hacen todos los días. Debemos resistir y tomar decisiones. No solo los gobiernos que elegimos, sino también a veces tomar decisiones sobre usar otros sistemas. La gente en Venezuela está tomando decisiones hoy al infringir la ley. Pues la decisión es o alimentar a tu familia o no alimentar a tu familia. Y en ese momento, si has infringido la ley, es un pequeño problema, ¿cierto? Repito, no creo que veamos eso. La razón por la que no creo que pase es porque la mayoría de los gobiernos del mundo, cuando ven una idea de gente capaz de usar un sistema de comercio electrónico libre, que es eficiente, genera crecimiento, oportunidades y trabajo. Innovación que da acceso al mundo del comercio traspasando fronteras. ¿Qué podría no gustarles? Es algo que deberían fomentar. Si tu gobierno fomenta eso y no creen en esos ideales, en que la gente debería ser libre de asociarse, expresarse, tomar decisiones, entonces tu gobierno no es libre. Ese es un problema mucho más grande que Bitcoin. Me preocuparía menos de su poder sobre las criptodivisas y más del hecho de que ellos tienen todas las armas.